<laughs> buenas noches, mi gente, bienvenidos, 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 ¿cómo estamos? Buenas noches, muy buenas noches. Muy tímido, mi Chi ahora va. Es que ya no sueno tanto como antes, men Ya no sueno tanto como antes. ¿Qué dice Kill? Sexo, ¿cómo estamos? Yo quiero comer té. Oh. Oh, Yo quiero comer el oh. té. ¿Qué dice Lalo? ¿Cómo estás, perro? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, perry? Hoy te va a escribir, vos, ¿no, Lalo. Ahorita iba a escribir, pero se me olvido. Bueno, pues, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches, muy buenas noches eh, a todos, a los que ya vinieron y a los que están por venir. Porque ahorita los que vengan, ya no los va a estar diciendo buenas noches, va. Ya no los va a estar diciendo buenas noches, va. gracias escribido, sí. Es que era para jugar el. el ¿Cómo se llama? Para jugar el Palmundo. El Palmundo. Es que ando mamadísimo, perro, ando mamadísimo, men. Le entro. Entonces dije, para que vayas a, a derrotar a unos poderosos, dije. Oh. Porque pinche Fongmen le puso para que salieran dobles. Fucking shit, men, ahora más difícil, men. Yo andaba ahí venciéndolos a todos. Y ahora los más encontraste glitch. Glitch, como tal, no? Pero pinche Fongmen puso, los puso dobles. Quise ir a agarrar un pinche dragón que es nivel 50 y me salen dos de esos perros, men. Estuve que, estaba que me matara cada rato, men. Yo, pinche hijo puta, men. O sea, el dragón va, no el fong. <laughs> el dragón va, no el fong. Pero qué cagada, men. No puedo. O sea, dije, puedo ir contra los así, los más poderosos, pero contra uno sí se puede, ¿verdad? Pero me pone a dos, men. No lo pude agarrar. De ahí intenté ir a agarrar el que se parece a 2 pero el de agua porque solo tengo el de fuego. Tampoco. Terminaba derrotando a los dos. Sí, per soy muy poderoso. No, no podía controlar mi fuerza contra dos, si ¿sí contra uno. Es que ya están Sí, hombre. Esos ya están mamadísimos. Pero es que yo soy nivel 39, creo yo. Ya estoy a nada de subir a nivel 40. Entonces, el que me ayudó a subir fui a derrotar otra vez al mamut. Bueno, lo fui a atrapar porque quiero poner más mamado a mi mamut. Y. Y atrapé a los dos y me subió un verbo de experiencia. ¿Se ¿Sí escucha bien la, mus la, la musique? ¿Se ¿Sí escucha bien la música, perros? ¿Se ¿Sí escucha bien no? Que no sé qué día que tiré stream, yo creo que fue el domingo. Al semamut, a, a, a dos al Sebamut. El domingo creo que fue que prendí, se escuchaba doble men. Y nadie me puede ser más Fíjate que se te escucha doble perro. Fucking shit men Fucking shit men Si sí, escucha bien, vemos de mierda, no tengo perro <laughs> Bueno, de hecho, ¿quiénes son? El Talish Son el Talish? te creo yo que es mi mod Solo sea, el taliste es mi voz, creo. Ay ah, Wendy, ah la Wendy, Mirá lo que puso. ¿Cómo estamos Wendy? ¿Cómo estamos? ¿Por qué yo entro a mi Discord, entro a mi Discord y, y cuando miro Fong ahí solito, ah ahí solito, ahí solito y dije ¿por qué se salió Fong del, o sea del, de, o sea el canal de Discord? Y ahora miro que ahí está Wendy, ahora miro que está, ¿por qué? ¿Por qué están solitos? Porque están solitos en el Discord. Hay algún secreto en mi Discord? Hay algo que vaya, 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 vaya. vaya Dice hey, muchito, cómo estamos? Bienvenido, 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 bienvenido. Hoy intenté jugar todo el día perros, pero no pude. Por ratitos sí iba a hacer algo. Pero estuve todo el día metido. Bueno, hasta como a las 3 de la tarde no pude hacer nada, men. Yo te dije, tu discord es para acá. Pero ¿por qué solitos? O sea, ya te entiendo que estén ahí Fon, el Danonino, el Alitox. Pero ahorita está solita. Y el Fon estaba solito. Les gusta hablar solos. Porque Fon Mage no se vuelve a meter. Pinche Fonberto, men. Pinche Fonberto que puso a los Pals dobles, men. Qué buena canción. con buena canción. Verga, entre silenciaron al algo. Hoy, hoy sí estamos serios. Hoy sí estamos serios con las, con las silenciadas. Con las silenciadas. Entonces tengamos cuidado. <laughs> tengamos cuidado. Tengamos cuidado con los comentarios. Porque andamos, andamos serios. Andamos serios. Bueno, pues. No sé qué jugar hoy, la verdad. Tengo ganas de, de jugar algo diferente. Tengo ganas de jugar algo diferente. Así como... Uh, así como... ¿Serio la R? ¿Serio la R? ¿Y por qué? ¿Pero estaba tirando shit a los mods? Porque es que yo ayer, ayer... Bueno, dije que el... ¿Cuándo es? Hoy que es martes, ¿va? Hoy es mi No, hoy es martes. El domingo que prendí. Y si llena... Y si, y si llena el tario... Sí, comentario. Ah. Ahí está mal. Ahí está mal. Ahí está maldecido, Ahí está maldecido. Este. Falta de guaro. A la muchacha, el, el, ¿cuándo fue que. El, el sábado? ¿El viernes que vino el, 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 el sexo con el Roku? Me tomé una cerveza y media, pero se si Sí, pero re malo en el sábado. Puta. Pero remalmen. Falta levantarme temprano por mucho tiempo y enfrentar el tráfico. El, 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 yo no extraño eso, la verdad. Yo no extraño irme a meter a la, al tráfico. Si vos, Kilexo, puta madre, me amanecí, pero así remalmen. Así del culo. ¿Sintieron el temblor hoy. Ahora tengo que enfrentar el tráfico por las pinches prácticas. ¿Qué ganas de, de, de bailar esa canción con, con, el, con el talista así y el y en Boxer, los dos? <laughs> Hay que probar con una Blue Label. Hay blue blue es que decirle a Roku que tanto que lo menciona, que nos invite, ¿va? Van bueno, a estar en el octavo nivel, tronaron los vidrios. No te creo. No estuvo tan fuerte como el de la vez pasada. Siento que el de la vez pasada estuvo más fuerte, pero está temblando seguido, ¿va? Ojalá no haya terremoto, men. A mí sí me da miedo esa mierda, men. Pero es ¡Ah! se, se menea más, es cierto. Es cierto que se menea más. Se menea como mi tío Juan. Eh, pues como que ya va tocando un terremoto. Que me toque mejor el tío Juan. Miren, aprovechando que está Wendy, que está Lalo, que está el. el ¿Cómo se llama? El Kilsexo. Tenía pensado. Tenía pensado yo. Porque. Van a decir loca, pero mi sueño loco es sobrevivir a un terremoto. Nombre, no. Hombre, no hombre. Ojalá que se anime el Roku. Hay que decirle al perro, tanto que lo menciona. A la próxima, a la próxima. Es más, para este viernes. Para este viernes. Una blue label. Una blue label, blue label. Estaba pensando ¿Te parece, perro? eso es un evento único. Pero cuando no encuentro. Eso, a eso iba. A eso iba. Mira, pues. Yo tenía pensado. Osama y la... la ahorita eso, a eso voy. este Yo creo que voy a poder organizar el partido de este, los cevicheros contra capibaras. Porque esa es la siguiente jornada. Ahora el de, de los chupanuts contra costeños lo veo muy complicado. Y no por parte de los chupanuts sino que de, de, de los costeños. Entonces, este, yo tenía pensado eh, hacer como que un pequeño amistoso entre los chupanuts, o sea, entre nosotros, entre nosotros. Ya que hay una cancha que quiero probar. Entonces, eh, yo pensaba, dije, bueno, entonces lo transmitimos desde esa cancha y miramos si podríamos usar esa cancha para, para el resto de los partidos. ¿va? Entonces, un partidito entre nosotros, probamos ahí la transmisión y todo. Y calentamos, ¿va? Chupanux contra Chupadix, ajá. <laughs> ¿Qué dice Fon? ¿Cómo estamos, perro? Y decimos a Fon que nos va a pitar el partido, va. Que vaya a y nos pita el partido. Cuando ya casi me da en mi carro. Mira. Yo pensaría que sería bueno un viernes. Viernes en la tarde noche o sábado en la tarde. Pero sería de ver con la, con, con la gente. O sea, la mayoría que día puedo. Ah? Eh. Pero. 11 pm. Yo te pito lo que vos querés Ay, Fomberto. Fomberto. Y haría tipo 23-24 de febrero. Tipo 23-24. Y. Plantearle al, al, ¿cómo se llama? A Capibaras y a, y a Los Cevicheros Su partido el 2 El 2 de marzo Les tengo que hablar, les tengo que hablar Porque él ya me dijo que sí O sea, su equipo está esperando Capivaras está esperando, hablé con la mayoría de Los Cevicheros Y me dijeron que, que yes Que yes, que sí tal les puedo, que toques arcades por cuaresma es cierto que ahorita en marzo es que es este Semana Santa, ¿va? ¿no? Pero... Este... Les voy a hablar, les voy a hablar a los chupanuts y miramos si, si quedamos... Ahora, sí, si, Bueno, de hecho yo creo que sería ya fijo que hagamos eso antes. Ya si Costeños me confirma, me dice, mira este, si vamos a poder que la harán, va a tener que ser después de nuestro, nuestro amistoso, así podemos como que practicar un poquito, calentar tocarnos las tulas entre nosotros eh, y así y así para que podamos estar listas para el partido, para el partido porque yo siento yo siento que el partido, el partido de Capivaras contra Cevicheros va a estar bueno pero yo sé quién va a ganar yo sé. Que <laughs> yo me imagino quién va a ganar, ¿verdad? ¿no? O sea, yo tengo una leve sospecha de quién va a ganar. Eh, entonces tenemos que estar preparados, man. Si se da el partido contra los costeños, tenemos que estar listos, me Tenemos que estar listos porque después de los costeños ya nos toca contra Capivaras, Entonces, si, si Chupanuts le gana a los costeños y, coste y, y Capivaras le gana a los cevicheros. Iríamos iguales en puntos, así como estamos ahorita. Y ya el desempate de la primera vuelta sería la tercera jornada. ¿Saben cuál es el pedo de la tercera jornada? Que después de la tercera jornada... O sea, la tercera jornada se repite con la cuarta. O sea que después de este partido, si es que lo jugamos contra costeños... Nos tocaría dos partidos contra... Contra Capibaras, ¿qué? Contra Capibaras. Yo creo que ahí... Dependiendo cómo nos vaya contra Capibaras, yo creo que ya se define, ya se define quién sería campeón. Creo yo. La cuarta te meten, completa. A ver cómo está la polémica con Costeño. Ah, me estás preguntando. Fíjate que hablé con Sam, pero no me respondió. Como con aquel, sí le estaba costando un poquito juntar a la gente. Como que le estaban quedando mal. Eh, y esta última vez que como que Hablé con, hablé con Garo Hablé con Este El encargado de los, de los cevicheros Bueno, hablé con el presidente de los cevicheros y el, y el capitán de los cevicheros Para mí que el otro martes El otro martes ¿Talque? Solo vos vas a ir un martes, perro Nosotros no, bueno, al menos yo no Bueno, podría martes, pero en la tarde <laughs> Podría martes En la tarde pero. Este. Eso tengo planeado. Ahora que nos salga, vamos a ver qué puedo. Vamos a ver qué pedo. Mañana voy a volver a contactarme ahí con los equipos. Les voy a proponer la fecha a los. Eh, yo tengo U. De lunes a mi. No, hombre, tiene que ser viernes o sábado Martes no, Fon. Ok, Annie Pues sí. Tiene que ser viernes o sábado Martes no se puede, Fon. Martes no podemos, Mage, No podemos, maje. Pero, regresando al tema. Mañana, mañana doy noticias. Mañana ya doy noticias. Voy a hablar con. Voy a vol vol volver a hablar con, con Sam para lo de los costeños. Eh, y nosotros tratemos de quedar. Es que quisiera decir 16 o 17, pero muy pronto no. Porque sería ya de este fin de semana en 8. Muy pronto, ¿no? Pero no sé, no sé. Lo voy a proponer y a ver qué me dicen. Yo 17, tengo libre, buena fecha. Sábado 17. <coughs> El 17 podríamos los chupanuts sin nuestras dos estrellas. Porque ellos tienen partido los sábados, creo yo tienen partido los sábados. entonces a ver mira pues ellos no necesitan entrenar perro y si vamos a jugar entre nosotros que descansen o sea que estén listos para el partido para ya la jornada entonces perderían a la ala, ala, ala. Ah, yo pensaría que el partido entre nosotros sin las estrellas porque los que necesitamos realmente practicar y agarrar aire somos nosotros. ¿no? Vale, vamos un six a Lalo y que meta otra goleada. Hola, 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 hola. Partido de besos. Pero esa es la, la idea. Porque ¿cuántos somos? Miren pues, de los chupanuts. Está Talish. Está el Roku. Estás, eh, está Lalo. Eh, Kevin. Cristian. Eh, estoy yo. La ET velando por sus jugadores. Este. Dije tal y ya. No. No, ah. Ah, este. ¿Cómo se llama? Eh, eh, jobless. El Jobless. El Jobles. falta uno o no. Acaba de caer acto de ser de pal, por si acaso. No. Ah Canon, no Canon todavía no lo he sacado. <laughs> todavía no. Es que pinche Canon, man. Canon como que empieza con algo y ya no, y ya no. Mira ayer, ayer estaba viendo en su directo y vi que estaba jugando al pal el perro. ¿Y se salió del server del Fon, man. Lo dijiste dos veces por algo. ¿A quién? ¿A quién perro? ¿A quién lo dije dos veces? Pinche canon, me Dije, nada. Pinche perro rajón, men. Entonces puedo quitar su base. Eso, eso les iba a decir. A mí, a mí me conviene realmente que quiten esa base, men. Yo necesito que lo pongan donde estaba, donde estaba la mina, men. Donde estaba lo del carbón y el, y el... Y lo del... ¿Cómo se llama? Lo del metal, no por pendejo llevando a todos los gatitos cómo si sí, el carón cómo no cómo servía cómo sirve cómo sirve pero pero a ver ya lo va a preguntar ya lo va a preguntar y si va pues que vaya a ver si no quiere tampoco le va a andar rogando ¿no? uh. el lado que tenía la necesidad de que entrara al gremio. Pero si no es su novio, ahorita, ¿verdad? ahorita es su novio. Y lo va a ¿Y vendido. igual con el podcast. ¡Ala, ala! <laughs> son mentiras, Lalo, son mentiras, men. Son mentiras, perro. Son mentiras. Son mentis, son mentis. Pero se enojó porque reinician el server, dijo. Ya no lo reinician porque se enoja. Ahora ¿No lo vamos a molestar con eso. No reinicien server porque se enoja a Cano. Ah, no reinicien server porque se enoja la señorita. Ay, ay. Guarden clip, guarden clip, guarden clip. pues, perro. Ahorita, veamos. Le voy a decir anitrado. Que no lo autoprogramen, que se enoja. Ah, sí, sí, sí. Eso no, lo otro pone. Poner el otro. le a la señorita. Sí, ponerle, mandarles un correo y ponerles, fíjate que tenemos a alguien eh, este... No, mira, pues ponerles en el correo. Dice canon-502 que no estemos reiniciando el server, por favor. Agarra un poquito de ansiedad que esa media no es gratis. Eh, pues él no lo está pagando, pero igual. A nosotros nos preocupa él. Sí, que a las 10 y cuarto se estrena el capítulo 2 del podcast. Publicidad gratis. ¿Dónde? ¿Cuándo? Hoy. Hoy. La Elite Podcast. Mandaba, manda link, manda link. Bueno, yo creo que todos seguimos ya, aquí, Keeper. Yo creo que aquí ya todos seguimos. A la Elite, a la Elite. Va apareciendo de los podcasts. ¡Hala, hala! <laughs> La Longaniza Podcast. Andale cambiando, perro, de una vez. Andale. Toma tu publicidad, aunque le tiré shit a los mods. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Quién fue el primer invitado? No hubo primer invitado, ¿va? El primero. El primer podcast fue de bienvenida, ¿va? Ahora, el segundo podcast. Tiene invitado, ¿ah? ¿eh? El primer invitado sale hoy. Era la persona con la que estaban en el envío el día que les escribí, ¿no? Que les dije que era lo de la, lo, lo, lo de la Elite, que estaban como que en un eh, restaurante, creo yo. Es que vi que me saludó. Y dije, ah, está el Sama. Pero yo no sé quién es, perro. <laughs> sí me saludó. Así, hola, Sama. Yo dije, ¿quién es? No sé quién es, perro. No sé quién es Ahorita me vas a decir el nombre Y fijo voy a saber quién es Pero en el ratito yo la vi No, 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 no sé quién es, perro ¿Quién es? No, no Sama famoso, no Sama mierda Por poner atención A la gente No me cuesta para si desarma la... ¡Dale, perro! ¡Hazle nice! una vez! ¿Vos te saludó cuando fue un... El temblor en tu casa? No Y al Rox a la verga, men. No me recuerdo, perro. No me recuerdo, men. Ya la edad, perro. Usted me tiene que comprender. Ustedes, si quieren a alguien que se recuerde de todo y que esté así al tanto, vayan a ver un streamer joven. <laughs> Ahora, si me quieren ver a mí, tienen que preparar para, para este tipo de situaciones: donde se me olviden las cosas, donde desconozco. <laughs> donde desconozco las cosas que están a la moda. No, hombre, no, hombre. No, hombre. Mira, vos el sexo. Vos no me digas así, perro. Si yo no, ya no te invito. ¿Estás listo para este viernes, va, perro? <laughs> ¿Estás listo para este viernes, va, perro? Mucha tenemos que hacer lo que hablamos. Vos kill sexo. Lo de la banda, perro. Teníamos que hacer lo de la banda. Yo sí me maquillo, perro. Yo sí me maquillo y tocamos ese tipo de música que estamos escuchando ahorita yo lo hago perro yo lo hago es que no hablas claro Vos solo porque soy moreno no seas así vos déjame me. déjame perro ustedes a tocarse, se van Simón nos vamos a tocar este el, el bajo el bajo este es que queremos jugar este ¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo es? Guitar Hero no es, es el otro, no. El Rock Band. Uno de esos dos. Pero cada quien va a comprar su instrumento. Cada quien va a comprar su instrumento. Super Band, no es Super Bon. <laughs> este pero. Puedo llevar la, pit, la pitotarra, sí, por favor. No, eso sí es esencial. La necesitamos. Voy a tener el bajo según South Park. Este. ¿Sabes qué? Mira, pues. El Lalo tiene. Vos, pues sí, ¿cómo se llama, Lalo? Bueno, seas mierda, vos decime cómo se llama ella, amén. Decime cómo se llama ella, vos no seas mierda, amén. Ya voy a caer yo así mal por tu culpa, maje. Pues yo no me recuerdo de ella, men. Yo no me recuerdo de ella, men. Pero ella es streamer también. Majo sil bajo. No no les creo, perros, me siento me siento mal, la verdad. Nada, nada tampoco. Pero pues deberías tener uno. Ahorita está on. Ah, hay muy mierda como para ir a dejar el follow ahorita, va. Hay un par, les conté de eso, no. Que hay un par de personas a las que no les doy follow porque me da pena, men. <laughs> de que les va a dar follow y ellos se dan cuenta que dan así, puta, este señor no me seguía, qué mierda, men. sí, ahorita, ahorita me da pena, men. Ahorita me da pena, perro. Nah, pero yo no me recuerdo que ella me, me, ¿cómo se llama? Aunque no, yo voy. Ahorita, ahorita, sí, porque no recuerdo. Si la recordara, la tuviera así en la mente, digo, ah, sí, ya lleva rato siguiéndome. Pero. Pero no recuerdo. Entonces yo creo que no está mal de que vaya y le deje el follow. Opino yo, ¿ah? ¿eh? Opino yo. No sé qué opinan ustedes. No sé qué opinan ustedes. Hombre, jugando Valorant, men. Valorant Man. Jugando Valorant Men. Jugando Valorant Men. Ya tenías VIP cuando me seguiste en este canal. Wendy, pero mira, nunca me avisaste a mí de que ibas a tirar directo en ese canal. O sea, yo sí me sentí excluido el día que vi de que, de que estabas tirando directo y <laughs> no me contó, dije. Yo vi que todos estaban ahí menos yo. A ver, no, mejor no. Sí, no. Tienen que ser muy cae bien los que. A la, a la. <laughs> Tienen que ser muy cae bien a los que os sigo en. ¿Cómo se llama? En Valora. Que jueguen en, en, en Valora. Si nadie de ustedes preguntaron, solo Cano Pero es que nos hubieras dicho, Wendy. O sea, nos contaste que te bañaron del otro, pero no nos decís que vas a empezar a en Es. ¡Ah, hombre. ¿Culpa de quién es? ¿Culpa de quién es? Yo dije todavía estar esperando, dije. Los mexicanos fueron los que me hicieron en que se hiciera otra vez en el canal. Pero porque nos hayas dicho que estabas esperando, ¿no? No, Wendy. Wendy. Vení, Wendy. Vení. Escúchame. Escúchame. No. Es nuestra culpa. Yo soy bien fan de tus streams. Bueno, ya me voy. Adiós, papito. Dale, Alambrito. Feliz noche. Echarle ganitas a los estudios, perro. Quiero ver esas notas. Quiero ver esas notas pero no las notas a tu tío, Sino tus notas de calificación, las notas de tus de tus calificaciones, no las notas que le dejas a tu tío. No, Wendy, Wendy, nada. No. <laughs> sí, sí, este. Wendy no va a estar sola, sino que me va a dar solo a mí. Me va a dar solo a mí. ¿Qué dice Roku? ¡Vos Roku! ¡Ahí está! Kilexo, Todavía estás ahí, ¿no? Quilxo. sexo mira, ya lo puso el Roku. Es una señal, perro. Es una señal. Le voy a dar el follow, men, a ver qué me dice. A ver qué me dice. la 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 No suena. Ojalá no suene. Que no suene. No suena. ala, la su si so, no, explica. Ah, No la tengo yo. ¡Ey! Ah, si ¡Sama! Bienvenido al streamcito. A tiempo viniste Sama, a mencionarte. <laughs> so, no, sí, sabía ¿sí sabía que, que no, no la seguía. <laughs> sí, sí, sam... bueno. no, 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 sí sabía. O sea, sí sabía que no la seguía. Más alguno de ustedes chismosos fue, Yo también podría ayudar a hacer tareas al alambrito. Ahí está, vamos, alambrito. ¿No suena? ¿Sí sonó? ¿Qué no sona perro? ¿No sonó lo que habló ella? ¿No escucharon? ¿No puede ser? si ¿Sí se tiene que escuchar? si sí sí se tiene que escuchar, bomba. Pues sí, este... Vos, mira, tenemos... ¿Verdad? si ¿Sí suena? Pinche Roku, mierda, man. Eh... Sí, sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Eh, Tenemos una propuesta, perro. Tenemos una propuesta para vos. Para la próxima. Para la próxima reunión. Hola, puta rico. Tenemos una propuesta para vos, Roku. ¿De cuántos versos en el <laughs> Ah... Yo diría que. ¿Cuánto decís vos, Kilexo? ¿Cuánto decís vos, perro? Yo diría, yo diría. Eh, yo diría. Eh, este. Si sí, son, son varios, son varios. Pero si Rocco y Kilexo no viven ya contigo. Porque qué no solo les.? Vos la <laughs> bueno, dejaste hablando sola. Vos, pues, pero si estoy en stream, perro, no me voy a quedar ahí esperando a que me responda a mí, men. O sea, o sea, le fui a dejar follow Yo estaba en el stream, perro Es uno de los fallos más valiosos De Del de, de Sama la mama Y de Sama y mi moto <laughs> No, perro Ya que el Sama le hace mal tomar coronas Estamos pensando que mejor lleves una Blue Label, ya que no nos llevaste Chalupas la otra, ahí está Ahí está, perro, yo no quería Verle un lado negativo A la propuesta, pero ya que el Kilexo Me recordó porque así sos, sos. ¿Cómo se dice? Así amable mierda. Amable mierda Amablemente Abable, sos mierda. Eso quería decir, pero. Perro, la próxima es el, el, el viernes. Este viernes. Este viernes. O el otro. El próximo viernes. Nelson, si ¿sí llevo algo. Llevo Jagger y a la Wendy A la ala, a la Wendy, a la Wendy, a ala, ala, ala. Wendy, ala, Wendy! ¡Ala, ala, ala, ala! Hola, 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 Jagger, no, perro, invítanos, invitanos. ¿A Blue Level, Boss. Pero si ni sabe dónde. Pero te va a preguntar, te va a preguntar y te va a pasar a traer. Ahí estamos. Suerte que. Nah. Me tenés que decir si no, ¿cómo vas a ver? <laughs> Me tenés que decir si no, ¿cómo vas a ver? Así no se vale, Wendy. La que quiere puede, Wendy. Sí. sí, sí es el Roku. Sí es el Roku. Qué mejor que llegar de goma a tus prácticas. Va. Hola, mis animalitos de la creación. Deje de leer. Les saludo diciendo, diciendo hola, mis babies. ¿Qué dice Fernández? ¿Cómo se dice Fernández? Ah. ah, Para gol... Por algo no le digo a casi nadie dónde vivo. Pero no me en tu casa. Yo te digo Roku. Ah, yo te digo Roku, no te Hola, 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 hola. Si ni goma me da dichosa. Es que a mí no me dio goma. A mí me hizo mal. Puches, si eso solo te beneficia a vos. ¡Hola! ¡Hola, hola! Como diría mi amigo Espinosa Paz el próximo viernes. Bueno, yo sé muchas cosas. Me imagino que cosas, no, no coas. Este, este, tírenos ahí la dirección, pues, Fon. <laughs> tírenos ahí la dirección en el chat, pues, perro. Son bromas, son bromas. Este, um, una Blue Label, vos, perro. Pues solo digo que según fong, vive al final del Al Aguilar. Pero no sabes dónde exactamente, solo que escuchaste en mi plática con la mamá de Cano. Pinche fong shoot, va? <laughs> Pinche fong shoot, men. Pinche fong chute. Pues sí. Pues sí, muchachos. Borroku. La dominos de la garita no es tan buena. La dominos de la garita no es tan buena. Hola, hay una Dominos en tu garita. Hola, 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 hola. Pero si la dirección del Roku es. Nada, de que la próxima, la próxima los voy a invitar a cambio de que nos traigas una Blue Label. Traigas una Blue Label, perro, hombre. Entonces, ¿va a y va a venir con una Blue Label así, Del tamaño de su peeling. Yo solo digo que Sama no, no me dio pizza. Perro, porque vos veniste con chalupas y no, y no nos diste. ¿Pero qué garita hablas? Hay, hay varias garitas. Hay varias garitas, perros. Apunten, apunten. Pero el Blue Label. Era una. Vale. Vale, hubieras comprado tres perros. Con una que nos hubieras traído cada uno. Ahí hubieras quedado bien. Ya, ah, puta, Roku pensó en nosotras. Y esa de tu mentira. Es que uno sabía si iba a llegar. Entonces hubieras pasado otra vez al taco él y nos hubieras traído chalupas. Es que cuando la compré aún no sabía. Ah, vieron. Ya, es que. Es que es, yo me dije, todavía todavía cuando fui con el con el Kilsexo a comprar, dije, oh, "Vos, llevemos unas cervezas para cuando llegue el Roku", dije. Yo peleando con el Samas, si y mediano grande. Yo le dije, "Toda, pinche perro, men." Le dije, "Una mediana, dije, oh, porque no sé si va a llegar el Roku", dije. Tiene un taco cerca ahí en San Isidro. En San Isidro. Yo pensando en el Roku. Vos pensando en el Roku, perro. Yo no hay no, ni verga ese perro. Dije. Ah, ah. Yo me bajo una completa yo solito. Nadie te preguntó. Este, hubiera cerrado la chalupa y le hubieras partido. Miren, mucha, yo solo una compré, pero aquí está. Mira, un pedacito para cada uno. Ese no es San Isidro, Fon. Eso es Santa Amelia Maje. Hola, 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 hola. voy a entrar al pal. A mi mami, ahora todo tiene nombre de Santos ahí. ¿eh? Sansama, voy a ser yo. Sansama. Les gusta Sansama. A mí me encanta el Sansama. El Sansama. San Esa es mi canción, perros. Vas a hacer tu vida Sansama, sí. Entonces, mira, pues agarras ahí por eh, la vía Sanzama, así cuando dan cuando así dirección y a alguien le toca así explicar. Mira, pues ahí por donde está la estación de policía, A la vuelta, y agarras ahí todo recto, la vía Sanzama, y ahí llegas. Ya llegas, vas a encontrar una gasolinera Shell. Ahí cruzas A la derecha y estás. Yo no sé, pero justo lo pensé antes. Hola, 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 hola. <laughs> Te pareces más a <laughs> Todavía no, todavía no. Pronto, pero todavía no. Pronto, pero todavía no. Solo sea, digo que Wendy me debe tacos de los próceres. ¿Son de los tacos a donde, los, donde me invitaron la vez pasada que no fui? No. Que ni carro tengo ni trabajo. No, hombre. Hay que, ahorita toca invitar a Wendy. O sea, no podemos decirle a Wendy que nos invite. Ahora nos toca invitar a Wendy. Entonces, bueno, si no, es que ¿por qué vamos a invitarme? Porque cuando ya Wendy ya tenga su trabajo, este, ya se va a ver ella la obligación de invitarnos a nosotros. <laughs> la que quiere, pues, necio. Necesidad. Entonces, ella va a decir, ah, la que buena banda estos cerotes me están invitando. Nada, nada. Ya cuando tenga trabajo, decir, Wendy, mira, yo la despasate y te... Invité. <laughs> ¿Qué le has pasado? ¿Qué dice, Canon? ¿Cómo estás, perro? Estábamos hablando de vos, mae. Estábamos hablando de vos porque el Funk se estaba quejando de que te saliste de su server, perro. Dijo de que... Ah, espérate. ¿Dónde está el mensaje? No mi pico, mae. Y dijo, dijo... <laughs> dijo... Ese canon llorando pura putita, dijo. Así <laughs> dijo. Ya yo, yo no está agregando nada. O sea, estoy... Diciendo las palabras que leí, dijo, dijo, ese Canon. Es que ustedes le dan mantenimiento siempre que abro directo. Dijo, 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 dijo. Voy a mandarles un correo a los de, a los de Game Freak. Ah, no, esos son los de Pokémon, va. Este. Voy a mandar un correo a no sé quién putas. Diciéndole que la señorita de Canon se enoja cada vez que reinician el servidor. Así dijo, perro. Así dijo. Son los del server, ni es Fong. Vale, vale. ¿Les va a mandar un correo a los de Pokémon? Por tu culpa, mira. Por tu culpa. Dijo de que les va a mandar un correo. Dice: Ay, sí. Es que la señorita Canon se enoja porque se reinicia el servidor. Yo solo estoy leyendo. Y yo solo estoy repitiendo lo que leí. ¿Pero quién dijo lo de Putita? ¿Los del server o Fong, Los dos, los del server. Mira, pues, es que mira. Los del server, ni tanto. O sea, los del server solo repitieron. Lo de putita lo dijo Fon. Lo de putita dijo Fon. Y vosotros. Vosotros sos un mensajero. A vos no te culpas. Sí, pero no me das mensajero, perro, que me. Que me denigras. <laughs> decime el, el. ¿Cómo se llama? Decime el informador. El informante, decime. El informante. perro <laughs> el eh, santo. El vocero. Ah, vocero, no sé. No, no, no va como que con mi personalidad. Mensajero nunca, Sama. Vos sos el poli de la... En <laughs> esos polis chismosos. Sama el informator. Ah, ah, ah. Entonces vino vino Fong y les dijo, les mandó el correo y les dijo, este, dejen de estar reiniciando el server porque la putita del Canon se enoja, dijo. Así dijo, así dijo. Y... Entonces vino y, y los del servidor le escribieron, este, buenas noches, señor Fonberto, eh, con muchísimo gusto vamos a evitar que la putita de Canon se enoje. Eh, pero lamentablemente tenemos que hacer al menos una o dos, eh, dos uno o dos reinicios al día. Digo. Hay clip, hay clip del momento que los de la producción del juego, del servidor, eh, hicieron el correo, pero yo no, yo no voy a venir aquí a sentarme a hablarte mentiras, perro. Yo no voy a sentar aquí a hablarte mentiras, perro. Entonces, eso trajo... <laughs> eso. Eso trajo una cosa a la otra y yo dije, yo dije ¡Ah! Así como es rajón, vamos a ver si acepta para el próximo partido de los Chupanuts, dije yo. Oh, ¿Por porque <laughs> ¿Por qué no lo van a robando? Dije yo. Oh. Y después le dijeron, y pronto, así como va a rajar para todo eso, también va a rajar para la lead, dijeron. Eso no lo dije oh, ¿Y se va a llamar? ¿Cómo dijeron que se va a llamar el, el podcast de Lalo? No, simplemente que coordinen sus reinicios de mierda en los horarios que yo no hago directos. <laughs> <laughs> apunta, apunta Fon y mandás ¿Cómo dijeron que se llama el podcast del Lalo, el poli chismoso de la garita que quema la mara que es infiel, sí, sí. Podcast del Lalo, ajá. ajá. Así dijeron, así dijeron. Eso, eso quién, ¿quién, lo dijo? El propio Lalo creo que dijo. O sea, Lalo ya está, ya, ya está buscando el reemplazo, perro. puta era un chisme así. Genio. Lalo ya está consiguiendo reemplazos, perro. Entonces se va a llamar siempre la Lalit y va a conseguir a alguien que se parezca al el dibujo para no tener que invertir en otro dibujo con, con ¿cómo se llama? Con, con cama. Si ¿Sí me reemplaza... O pues la samaceta ni la hicimos ya, perro. No hubo reemplazo. Simplemente saqué a todos porque ya no había samaceta. Entonces, para eso, horarios, a eso ya. Eh, Lalo y el otro, ajá. ¿Qué puedo esperar? Perro, pero mira, pues. Mira, 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 mira. mira. Son dos cosas totalmente distintas. <laughs> dos cosas totalmente distintas. Mira, primero, fue lo de los chupanuts. ¿Hubo zamaceta, Pues sí, un ratito. Y, y, y lo de los chupanuts, viste que hubo un regreso así épico y todo. Así, ah, a vos por lo menos te avisaron. Wendy, yo lo dije la vez pasada. Fue así como cuando tiraste stream en tu nuevo canal. Eh, <laughs> y y después lo, 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 lo de la samasecta, una vez entraste, perro. Una vez entraste. Y ya no entraste, men. Entraste con unas tres. Unas, estoy exagerando. Unas tres. Unas tres. Unas tres. ¡Oh! Unas tres entraste. De ahí que te empezó a fallar el juego. ¿A quién le falla Minecraft, perro? ¿A quién le falla Minecraft? Alcano. Tres entré. Porque solo cinco días me dejaste de este? No seas mentiroso, estuviste como dos semanas, perro. Y esas dos semanas entraste tres veces. Entraste como tres veces. Entré más que Darameli. Y bueno, más que Garo, sí. Más que Garo, sí. Más que Garo, sí. Pero Garo, Garo vino, me escribió y me dijo, vos es que estoy enfermo, disculpame, pero pues yo voy a regresar, me dijo. Mejor bésense el, 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 el tilín para contentarse. No, ni verga, soltame, soltame. Pero me pensado ahorita la zamasecta ya no era importante. Ahora que estás aquí y el Roku también aprovechando, estamos organizando un partido de solo los chupanuts. De solo los chupanuts antes de, de empezar a jugar otra vez la liga. Aprovechando, ya hablando en serio. Ya hablando eh, en serio. ¿Te parece? Si Eso te iba a decir, perro. Eso te iba a decir. Me queda demasiado lejos, perro, pero lo podemos coordinar. No te preocupes, yo voy a donde vos me digas. Me queda así como. Oh, puta, así lejísimos. Pero yo coordino, yo coordino ahí, no te preocupes. ¿Sabes, perro? ¿Sabes? Entonces, yo pensaba para que hiciéramos las pruebas. Hiciéramos las pruebas ahí y ver si se mira bien en la transmisión. Se están burlando de mí Podemos hacer la transmisión ahí. Y si se mira así nice, hacemos ahí los partidos, perro. Hacemos los partidos ahí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo creo que eso estaría nice, fíjate. Yo creo que eso estaría nice. Lo que te dije hace siete meses, ahora sí es. Es que ahora ya tengo como... No, hombre, escúchame, es que ahora ya tengo como... Este, ya tengo mi jet privado, perro. Entonces ya no tengo que andar en tráfico, ¿me entiendes? Entonces puedo agarrar mi jet y, y puedo este, dejarlo parqueado en el techo de tu edificio. Ahí era por el tráfico. Entonces, igual me queda lejos. Ahora, igual me queda lejos, pero... Eh, pero... Pero pues, por vos lo por vos lo haría, perro. Por vos lo haría. Miren lo que tenía en el pantalón. No sé ni dónde lo agarré, miren, miren. Eso es como que, en lo negro se mira, va. <laughs> en lo negro y me sigo poniéndola ahí. Miren, miren, miren. miren. Er, er. Y me estaba picando mames entrar a las cosas con dos. ¿Verdad? Pinche fong, mierda man. ¿Yo estaba? O esa ¿Contra quién estaba peleando yo? Contra el, el Jet Dragon. Y me salen dos hijos de su puta madre, men. Si ni con uno podía, men. Ya con dos dije, nada, fucking shit, dije No, No. Una vez que sí los maté a los dos. Dije, su puta madre, ya los maté, Mate a los dos maté, men. Maté a los dos. Maté a los dos. Y después me mataron como 20 veces. Pero. Falda. falda, pero bien que intenté, perro. Y derroté a los dos Jet Dragons. O sea, los maté a los dos. Los maté a los dos. Y te sueltan cosas valiosas, men. con eso ahora tengo. Ahorita te va a ver cuántas balas tengo ahorita, perro asqueroso. A mí no me va a estar haciendo ni. Y... Pero. Necesito ir a cruzar a dos pals Voy a entrar ahorita, perros. Voy a entrar. Vamos a matar voces. Vamos a matar voces, no. Ya tengo tres. Tres. Ah, ya tengo. Ah, falda. No era para mí. No era para mí la falda. No era para mí. Era un ratín, mi sama? Pero me parece la idea. Simón, este, hablemoslo por por WhatsApp. Cuando tengas tiempo, perro. Cuando tengas tiempo para mí. No tengas tiempo para mí. Me avisas. Y, y quedemos con eso. Así propongo la fecha para el equipo. Para el equipo. El equipo. Vos equip. pues no sabes lo que he sufrido. Y ni lo voy a saber. Hola, 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 hola. Se <laughs> me tiras carum. Me tiras que eh, oh. Tu besito, perro. Mirando no cualquiera le tira un besito, perro. Me va para vos. <laughs> por rajón. <coughs> Qué tos. Igual ahora con tu jet podemos salir a echar un par de toques por ahí. No me, de eso no me das nada. No me das nada. No me das nada, cano. Quedamos con la cancha primero. El Primero vamos con la cancha. Luego ya platicamos del otro. No, no. Tocame. Digo, soltame de fútbol va 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 está descargando algo el el mundo pero ya actualizaste el servidor bofón ahorita dice no se puede entrar ahorita se va a traer el server el stream me va a quedar quieto para que no se mire como que se está trabando ¿Qué tanto está descargando, men? Todo por querer jugar lo de los pinches Pokémon piratas, men. Va por 32%. Cuando cargue, pues obviamente voy a entrar, va. Voy a entrar, va. Ah, voy a entrar al Discord para mientras. ¡Ah! Sama, ¿por qué destruiste Hablando la mesa de... de trabajo? ¿Qué mesa de trabajo? Ah, ¿verdad? ¿En qué hiciste lingotes hoy? Espérate, ¿dónde los nos, nos de... ¿Lingotes? Nos dejaste? ¿Lingotes? Nos dejaste sin mesa de trabajo, Sama. Aquí está, aquí está esto, esto. Pero los lingotes es? no se hacen a estufa. También se usa allá. No, pero si lo destruiste, da lingotes. No, perro, ver. te prometo que no, ni sabía. Mejor ni me hubieras dicho. <laughs> Mejor ni me hubieras dicho. No, es, que obvia es que la construcción, obviamente, cuesta lingotes. Entonces, si la destruiste, devuelve los materiales. Pero no, perro, te prometo que yo no destruí se nada. Nos, se nos perdió una. <laughs> se nos perdió una Pero línea de producción. Pero, ¿qué mesa? De cielo, ¿no? Línea de producción, la de la cinta Ajá. que se va... Mm, ¿Sí? No, yo no fui, perro. <laughs> Pero se, se desapareció completamente, <laughs> Y dudo que haya sido un arreído o algo. Pero, qué raro. Pero será de la raíz, será que ellos pueden destruir, no, ¿No pueden destruir cosas o sí? Sí, sí, sí pueden sí, destruir. No. Sí, sí, claro. Ellos intentan Pero entrar es. por una puerta que tienen. Está cerca de la puerta eso o no? O estaba? Pero no, o sea, ni siquiera es la puerta en donde, donde tratan de entrar, entran en otra pared que los he visto en esta esquina. Pero raro, es raro, solo desapareció la mesa completamente. Y la la tierra y ahorita entré y fue así como... Y la línea de producción, ah chingas esa cosa como me costó de construir. ¿Qué caga? A ver. ¿Y lograste agarrar bien tragos? Pero esa línea es... No, solo los derroté. Pero ya después ya no pude. Queriendo glitcharlo estabas y no pudiste. <laughs> sí, no, sí pude. De hecho, a los dos, los dos se tiraron al mismo tiempo y los dejé así sí. tocadísimos. Y no sí, los pude sí, atrapar. Lo es que se cae, ¿no? Sí, sí. Hay metal. Vos, pero la línea de producción no es de, no es de las pokebolas. No, no, no. Hay otra flechas. No, no. Hay una, la línea de producción que es como la mesa de trabajo, la de armas. Y la de pokebolas. Pero la de armas está del otro lado. La de armas está aquí, debajo de las escaleras. La que, la que falta es la, la otra. La que parece mesa de trabajo. Esa, esa sí desapareció completamente. ¿Vos ya llevabas descargando tres cosas? La ¿Vos? No actualización porque sí estaba hace un rato que entré. Se le tragó la tierra. O tiene razón sí, el Roku. Se la llevó para su server. <laughs> <laughs> Pinche canon se robó la mesa de trabajo, men. ¿Qué bueno es el canon, man? El Danonino ni esperó y ya tenemos de regreso el carbón. A mí, cuando me dijeron, bueno, ya ahí base y fui y quité la eh. caja pali de una vez. Ahí estamos, Yo tengo ahí estamos los palos tuyos que tenías en la otra, las voy a ir a poner allá. Ah, sí, ahí. sí, hay que ponerlos para, para que empiecen a picar. Ya compusieron el bug de la de las estatuas de Lifmunk No sé. estás contando o pregunta? No, les estoy contando, ya lo compusieron, está en ah. las notas del parche. Ah, en la actualización de ahorita que acaba de caer. La que acaba de caer. Uy, de una, de una voy a subir Sí, ya, y, y si sí, era cierto, estaba reduciendo la probabilidad. Pinches Entonces, pendejos, sí. ahora me deberían de dar un Jet Shiny por eso, porque puta. esto <laughs> sí de un solo iniciaron. Ah, no, no, es que ya estaba. La construcción se quedó. Porque Ajá, hicimos no, yo el. Sé, el, yo pero, el cambio pero, o sea, que... solo los bajé y solo empecé a ver como numeritos saltando. Ahí ah, está. Sí. Poder de captura de que eran 4? los otros. Habían pájaros, pero no me recuerdo de cuáles. Son dos faleris y los demás eran dictois. <laughs> 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 es la vuelta de mi palo. Mucha, yeah, no, me, no me carga el juego. Pero ya actualizaste. Es que descargó como tres cosas, man. Ya están los dos faleris. Ah, la instalando y se quedó en 1%. Dale chance. No para hasta noche. Yo había puesto para que hicieran comida. Ah, nunca vi que. que ah, bueno, uno que. que un Cela Rey. Y un Kilmari, creo que eran, ¿no? Creo que sí. Pero también tenía uno que para que recogieran. Son los, pájar los pájaros, esos recogen. Sí, los faleris tienen uh -huh. tres. Sí. Pero recoger. es que sí, siempre encontré yo material tirado así, siempre. Es que el Danonino no cuida sus poke. Ay, porque solo te roban la comida, pinche, Sama. Vos yo la comida no, no, ya no la agarro de ahí, vos. No, no nos contribuís con comida, Sama. Y a veces llego a dejar comida en donde estaba lo de la mina. Básalo. O sea, en la base de hasta allá arriba. Ahí iba a dejar yo comida y bajar materiales. Es más, debería haber un registro para ver quién es el que más, o sea, aparte de vos, de quién es el que más llega a dejar recursos. Y es, ahí te va a aparecer mi nombre. Ahí están, ni era la cae. Yo los creo con un comando. Pinche tramposo, usando comandos. <laughs> Yo cuando vi ya el, sí, el phone era a nivel 50. La mesa. Que sea, ya, ya, ya. Es que lo que te digo se desapareció toda la línea de producción. Así que bueno. Yo no les digo que el server va a estar abierto todo el año. Listo, ya estamos haciendo la mesa. A la he jugado 97 horas. Sí, Sama. Pero jugado, jugado. No tengo 97 Tomones. horas. Como una 60 tiene jugado, además ha estado FK ahí parado. Menos, digo que tal vez es mis 50. ¡Ahí está! Ya entré. ¡Qué bendición! Ojalá no se me trae el stream. Justo dije yo, ¿será que está en stream? Y volteé a ver. Adiós, stream. Es que normalmente abro el juego primero y después o tiro anana, stream. Honanafon, honanafon. Para que me pasase la nubis. Y el Pokémon también. Pasarle la nubis. Mm -hmm. Obvio, obvio. Al que lo pida. ¡Hala, yo también! Sí, Tengo. Yo dejé chambeando. A Aquí mi pasas. primera chamba, tal. Tengo un Poké repetido que es mero especial. Ah, la puta, yo transmitiendo a mi OBS. Pendejo Ese ah, juego Te metes a Pari y apachas la R. cuando lo ahí está, ahí está, listo. Pues... Te sale esto, pero. Tengo un Poké mamalón para regalar. Al que lo quiera. ¿Un cuál? Espérate, voy, a, voy a, a ver cómo se llama. ¿Cómo se cambia aquí? Tu categoría, no vale. Toro, toro, toro. Toro, toro, toro. A ver. Voy a seguir recolectando el carbón allá. Ah, ya lo, ya lo cambié yo, Wendy. No, no. Bueno, sí, pero no me recuerdo cuál es. Bueno. <laughs> ya lo cambié. Hola, si lo meto en la caja de allá, si ¿sí te cuento aquí o no? No. Tama, <laughs> o sea, te estás ¿Para? muriendo del hambre. Pero, pero, a inicio dice que yo me robo toda la comida. Ah, porque ya te la terminaste. ¿Cómo me la va a terminar? <risa> <risa> Ahorita vamos a ponerles comida a esto y vamos a curarlos. Porque yo sé que le bajamos el consumo de comida a los pan. Sí, porque mm. es que estaba muy obsceno lo que comían. Astegon se llama, o Astegon, no sé cómo. Ah, fuiste por un Astergon. Este. Eh, lo. ¿Cómo se dice? Lo, lo, lo crié. Lo criaste. A ver qué nivel es, quiero ver. Estaba todo nivel 41. Pero, ahora, no Pero no, tengo dos, todo, tengo eh, dos unos. Apúrate a hacer mi peje lagarto. Tenés un Orsek también. Un orsec, no lo hice con el, con el, oh, yo creo que es el de hielo el que estás hablando. No Orsec es el de electricidad. Cuando tú me miras. Voy a hacer lingotes. No es un volador que brilla en la noche, que solo sale en la noche. Ah, no es este. ¿Dónde estás? ¡Ah! Ese, ese. Ese con uno de hielo. Con. Criolni. Criol... Criolinks. El Criolinks. Ah, sí, sí, sí. sí Ajá, pues sí, sí. dos. Ahorita quiero poner, pero hacer un. ¿Un ¿Cómo se llama? Un Gaira de agua. Porque intenté atraparlo, pero... no tengo pokebolas. Ese es nivel como 45, ¿no? El pero... Mira qué nivel es ya este, mijo. Con ese. Hola, oh, Pit. Buenas. Sí, qué culé, bro. vos a sí es más Ay, grande si que el de juego. en un huevo. Ah, no, acá están, están iguales, ¿no? De Son igualitos, solo cambian de color. Ah no, pero yo pensé guay? que el tuyo estaba más grande Ay, Como la diferencia de nuestros pilines Yo tengo dos, ve Tengo doble, tengo doble. Ah, Yo tengo este, mira Ah, así estamos no estás presumiendo a tu A tu peje lagarto? Ah, a, 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 Así estamos ¿Me te va a regalar estamos. uno, lo querés o no lo querés ah, así, así estamos Ay, veo, pero al menos con ese he peleado como 83 veces, men, Yo no he intentado. Bien dormido lo agarré yo, eh. Y pues yo intenté, el... ya hasta dormido <laughs> con, intenté, perre. Y, no. y con la probabilidad todavía más baja por el bug que había. ¿Quién me acompaña a tratar de agarrar este abierto que tiene el, el ganonero? hacer flechas? Yo, yo no necesito pokebola, No, va, no vas a necesitar aquí. tanto. Eso es lo que queríamos hacer, pero aquí. Está duro esto. ¿Qué no? Ah, no puedo hacer la cocina. ¿Te ayudo. ¿Agarrar? Ah, oh, no, es vaya. que no me va a dejar. No me va a hacer que agarre. Ah, pero qué es... ¡Qué rápido! Yo quiero un Nubis. <laughs> Yo también quiero ir... Por Mira, el... mi Nubis no, 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 está qué. muy chiquito, men. A ver. Vamos por los Nubis, porque igual ahorita salen dos. Uno, ah, por, ah, uno. Oh, por uno. No, es dos por uno. Dos por uno. A ver, esto va a salir en... Es es. Turbo. A la verga, ahora por hacer balas, no. Ese te sale mejor comprarlas, vos, Fong. Yo tengo 800. Sí, las balas, 80 las balas. balas compralas Que <laughs> la rapidez con la que traigo. Güey, <laughs> yo sé, sea, ya tengo 600. <laughs> flechas. Ahí dejo unas 200 por si alguien necesita. voy a poner, Las voy a poner ahí. en el cofre. Es el verdadero el mercado. Vos, pues, yo derroté los de metal, derroté varios mamuts y tengo un montón de aceite. Tengo 265 de aceite. Oh, La verdad que le que hicimos una, una pequeña modificación.